economia, comércio e mobilidade ativa. Passo a passo para uma cidade dinâmica. Esse foi o tema de seminário realizado na Fiesp em São Paulo, organizado pela iniciativa Bloomberg. A ex-prefeita de Santiago do Chile, Carolina Torrá, marcou presença no evento e falou com a nossa reportagem sobre a relação da mobilidade ativa com o comércio, com a cidade e com as pessoas. Quando a mobilidade está resuelta de uma maneira que genera congestão, que genera contaminação, que genera incomodidade por el espacio público, el comercio de la calle es muy perjudicado, porque las personas tratan de huir de la calle y tratan de refugiarse en lugares cerrados. Cuando la movilidad es sostenible y es más limpia y es menos ruidosa y combina distintos medios y le da importancia a los peatones y que la gente camine, es algo cómodo, es algo seguro, da gusto estar en la calle y hay más gente para el comercio. Esto es importante desde el punto de vista de traer gente a la calle, pero también es importante desde el punto de vista de generar un clima urbano y un ambiente en que las personas se sienten adheridas al espacio público, porque lo que han vivido en nuestras sociedades es que la calle ha pasado a ser un lugar amenazante que hay que tratar de evitar. Nosotros tenemos que lograr que la calle sea un lugar convocante, donde da gusto estar. Y ahí le va a ir bien a los comercios que existen, pero además van a aparecer nuevos comercios. Se generan nuevos servicios en torno a eso y se mejora la calidad de vida. No es solo que a los comercios les vaya bien y a la gente le vaya mal, sino que nos va mejor a todos. Usted ha hablado sobre la relación de movilidad con igualdad y desigualdad. Quería que hablara un poco sobre esto. Bueno, esto es muy importante y tenemos que tener conciencia que en la región latinoamericana no hemos tenido mucha conciencia de ese vínculo tan fuerte que hay entre la movilidad y la desigualdad. Porque en nuestras sociedades las personas que más se transportan en transporte público o caminan, las personas que viven más lejos de los centros urbanos, de los centros laborales, las personas que gastan más tiempo de su vida trasladándose, son las personas de menos recursos. Sin embargo, nuestras políticas públicas, el diseño de las ciudades, la distribución del espacio urbano y la inversión ha estado focalizada en los medios que ocupa la minoría más favorecida, que son las personas que se trasladan en automóvil privado. A ellos les hemos dedicado las infraestructuras más modernas de nuestras ciudades, a ellos les hemos dedicado la mayoría de las transformaciones, le hemos ido aumentando el espacio vial a costa de los peatones, haciéndolos competir con el transporte público, que ocupa menos espacio para llevar más gente. Entonces la verdad es que ha sido una gran injusticia. Hemos hecho una política pro ricos contra los más desfavorecidos. Esto hay que nivelarlo. Y la gran virtud es que al nivelarlo y ponernos del lado de esa mayoría más desfavorecida, no solo los favorecemos a ellos, sino que hacemos una movilidad más sostenible. Porque todos sabemos que es inviable hacer ciudades donde todos estemos en automóvil privado a alta velocidad. Eso no existe. En ninguna parte no es viable. La única solución es que los que tenemos auto, incluso aunque lo tengamos, andemos también caminando, andemos en transporte público, andemos de vez en cuando en bicicleta, combinemos distintos medios. Entonces esto no es un esfuerzo de favorecer a los que tienen menos recursos y perjudicar a los otros. Al final, al favorecer a los que tienen menos recursos, se crea una mejor ciudad y una movilidad más sostenible para todos, también para los que tienen automóvil particular. Los debatedores aquí en la mesa hablaron sobre resistência, quando se habla sobre mobilidade ativa, as ciclovias, é normal ou isto está cambiando? A ver, eu creo que o ser humano le tiene temor a los cambios, não só en la movilidad, en cualquier ámbito. Nos traen incertidumbre. E detrás de ese temor hay razones, y las razones hay que escucharlas. No es solamente decir esto es bueno, hay que hacerlo, y pasamos por encima de cualquiera que tenga objeciones. Hay inquietudes que son válidas. Los comerciantes cuando dicen, ¿cómo voy a hacer mi carga y mi descarga si aquí no entran vehículos? Es razonable. ¿Cómo voy a hacer con mi público que está acostumbrado a estacionarse frente al negocio? Es razonable. Pero escuchar una inquietud no es lo mismo que vencerse a la inquietud. Hay que darle una respuesta, hay que buscar soluciones y hay que saber que para hacer estos cambios se requiere voluntad política y se requiere disposición a enfrentar resistencia, pero dialogando, escuchando y buscando soluciones, porque muchos de estos problemas tienen soluciones, pero requieren a veces cambios de paradigma muy grandes. Requieren, por ejemplo, pensar, como aquí ya lo vimos, que quizá la carga y la descarga la van a hacer vehículos triciclos.
o quizá muchos lugares le van a hacer vehículos medianos de tipo eléctrico, o quizá tenemos que organizar los horarios de otra manera. Muchas ciudades han cambiado sus horarios para permitir un ajuste. Tenemos que abrir la mente a otras soluciones, pero la posibilidad de no hacer nada y de quedarnos en el paradigma que estábamos, esa posibilidad no existe. Esa posibilidad nos lleva a una ciudad insegura, contaminada, sucia, una ciudad donde la congestión va a ser lo que domine y donde la calle va a ser un horror. Esa ciudad no la queremos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.